Con amor y solidaridad, el buen gobierno sandinista entregó sillas de ruedas en los municipios del departamento de Chontales. Alegre que ya puedo salir aquí. y Ya tenía como que si sí, estoy saliendo de otra casa. Sí, Me siento alegre y les agradezco a todos los que me han traído este regalo. Claro que es bueno porque le ayuda a los, a los que somos pobres, pues de escasos recursos, pues es una gran ayuda que nos está dando. Y le damos gracias pues a ustedes y a él también. Pues esta es una gran ayuda porque ¿cuánto nos cuesta una, una silla rueda y nosotros no, no lo alcanzaríamos? Pues por eso agradecemos muchísimo estas donaciones. Jóvenes de Promotoría Solidaria visitaron casa a casa de las y los protagonistas. Para entregarles los medios auxiliares. Una gran bendición de Dios primeramente y segundo por el comandante que me ha bendecido con esta silla rueda. Porque aquí es donde se necesita, ¿me entiende? Y él le ha puesto mano en uno también. Le agradecemos a, a su comandante Daniel. Son obras que hace, ¿ya me entiende? No es una cosa que se va a decir que lo vamos a hacer y que no lo va a hacer. Es un hombre que cumple. Porque cumple y, y sigue cumpliendo, él sigue mandando. Y todos vamos con Daniel y siempre en el poder adelante. La victoria es nuestra porque, primeramente, Dios y Jesucristo en el 2021 a la victoria siempre. Familiares y protagonistas expresaron su contento y agradecimiento al presidente Daniel por apoyar a las personas con discapacidad. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticias les informó Judelis López.